Podavidón, 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 Paskirevirevire, Podavidón, 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 Paskirevirevire, Podavidón, Podavidón, Podavidón. Las del anguila con nombre del naranero, que sacaría y pirilón, y pirilón, del lalín, del lalín, del lalín, del lalín, del lalín. Este chico que oís ahí se llama Mikel Erentzun. De segundo no sé cómo se apellida, pero como lo tengo aquí, pues voy a tener el gusto de poder preguntárselo. Sean, a los que acabáis de incorporaros, bienvenidos a la visita. A las muy buenas, Mikel Erentzun, y de segundo... Acosta. Acosta. Que es un apellido bilbaíno, por cierto. ¿Ah, sí? ¿Acosta? Sí, la familia por parte de mi madre es de aquí. ¿Ah, es de aquí? Pero tú naciste en Venezuela, me parece, ¿no? Sí. ¿En Caracas o...? Nací en Caracas, pero fue circunstancial. Digamos que toda la familia de mi padre es de Donostierra y la de mi madre bilbaína. Mira, te pasaría... ¿Cómo se llama el jugador este del Atlético? Que juega con la selección de Venezuela, ¿no? ¿Cómo se llama el jugador? Amorebieta. Amorebieta. Por haber nacido en... ¿Podrías jugar en la selección? Podría jugar, sí. Ya se me ha pasado un poco el arroz, pero... Sí, sí. Oye, tengo un montón de preguntas para aquí, pero yo me imagino que cuando uno está de promoción hay siempre alguna serie de preguntas que son las que le machacan. Dime cuáles son, para no tocártelas mucho. ¿Cuáles son las preguntas que más se repiten en una promoción de un disco? Y que no me guste responder. Bueno, vale, pues... Porque decir, hay una que se repite, pero es que te gusta, normal, sí. Que es, por ejemplo, ¿por qué se llama así el disco? Es vale. Normal que te lo pregunten, sí. Siempre. ¿Qué me preguntan? Si Duncan Dhu se va a juntar. Eso me lo preguntan en todas las entrevistas. Entonces no te pregunto si los aristogatos se van a juntar. Mira, eso sí. ¿Los aristogatos se van a juntar? Los aristogatos, qué buenos recuerdos. Los aristogatos, coño. Te diré que... Este año se cumple. Los aristogatos explica eran un grupo, un poco. Era un grupo previo a Duncan Dhu. Estamos hablando de un grupo del año 80 al 82. Uh-huh. Dios mío. Ha llovido desde entonces. Sí, un poquito. Y en Bilbao más, bueno, por aquí más. O sea, esa es una pregunta. A ver si Duncan Dhu se va a juntar. No, te lo digo, por favor. A mí no importa, no me molesta ninguna pregunta. Lo que ocurre es que yo veo que es inevitable. O sea, Duncan Dhu se separó en el año 2000. Hacía 12 años. Unos 12 años. Y da igual que venga a presentar un disco nuevo o un concierto mañana en teatro, lo que sea. Me siguen preguntando por Duncan Dhu. Oye, entonces vamos. Bueno, en fin, claro, bueno, también sería un poco renunciar a una parte muy importante de tu vida, yo creo. No, es una parte muy importante de mi vida, no reniego en absoluto, estoy encantado. La cosa es que se centren todo el rato en eso y que, oye, pues, efectivamente. Es. Oye, estoy preguntando una cosa. Sí, la mesa. No, me estoy dando cuenta. A ver, Iñaki, le ponemos el. ¿Cómo puede estar respondiendo este buen hombre sin micrófono? A ver, ¿se le ha escuchado? Pregunto. Pues. Pues aquí eso no te había pasado nunca en una entrevista. No, pero sí se habrá escuchado, ¿no? Sí. Claro, es que estoy viendo que... Lo que sí que se mueve la mesa un poquillo. Pero ¿no? Ahora la estoy sujetando yo con los pies. Vale. He conseguido y me he dado cuenta y estoy aquí, entonces en el momento que quite el pie un poco... vale, no quites. Por allí. Bueno, vienes a presentar un nuevo... Claro, cuando uno, después de llevar tanto tiempo, supongo, en el mundo de la música, hace un nuevo proyecto, yo no sé por qué, lo vive con la misma intensidad. O sea, ¿no es uno más, me explico? No, uno más. Por lo menos yo te hablo de mi caso, ¿eh? En mi caso, nunca un disco ha sido uno más. Siempre lo he vivido muy intensamente. Hombre, sí, el primer disco es irrepetible, ¿no? El primer disco con Duncan Dhu, ahí en el año 85. Eso nunca, no se puede volver a dar, sí, nunca sí, más. El primer beso, el primer... Pero la motivación, por lo menos, no decae nunca. Siempre me invento nuevas cosas, trato de hacer cosas distintas, trato de arriesgar, trato de cambiar, trato de hacer lo que sea para no perder precisamente ese pulso y ese impulso. Y este disco, por ejemplo, es otro pequeño salto al vacío, es un disco muy arriesgado, un disco que nada a contracorriente. ¿Te he visto alguna cosa? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es arriesgado este disco? Bueno, ahora mismo grabar discos ya en sí es un poco disparate, vale, ¿no? Sí, sí.
ya de entrada, hagas lo que hagas, ¿no? Porque bueno, pues apenas se venden, poder amortizar los gastos de grabación de un disco y su promoción y tal y cual exige vender un número de copias al que ya casi nadie accede, llega. Entonces ya grabar, digamos que un disco ya es un poco disparate. El siguiente paso es, perdón, esto sí que es también otra cosa del directo. Nada, oye, coge, no pasa nada. No, por favor. Y el siguiente, cuando te digo que es un poco contracorriente, quiere decir que es un disco que no casa mucho con los gustos actuales de la gente, ¿no? O por lo menos lo que yo entiendo que son los gustos de la gente por los lo que soy en que las se radios. Lleva ahora, eso sí. Es, ¿no? Sobre todo por el sonido. O sea, el sonido de la producción de este disco es terriblemente analógico, es terriblemente antiguo. Pero ¿no? Vamos a explicar un poquito. Tenemos la suerte de tocar madera, ¿no? Que La Visita es uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión y contamos con público muy variado. Tiene un sonido analógico. ¿Qué es un sonido analógico? Vamos a explicarlo. Tenemos que ser un poco didáctica. Sí. De válvulas y de transistores. Eso es. Digamos que el mundo se divide entre válvulas y transistores, ¿no? Es decir, entre analógico y digital. Y bueno, antes evidentemente todo se grababa en analógico, es decir, sistemas con cintas que daban vueltas. Sí, de arrastre. Eso es. Y bueno, llegó el mundo digital y cayó como una losa y poco a poco fue barriendo todo eso y ahora pues todo el mundo trabaja con sistemas digitales como el Pro Tools, el Logic u otros, básicamente con ordenadores, ¿no? Se graba música con ordenadores y ya no hay una cinta dando vueltas. Entonces eso evidentemente repercute en el sonido, ¿no? Es un poco, para que nos entendamos, lo mismo que la televisión de tubo, o sea, las televisiones gordas o las de plasma, ¿no? Ahora es como si ahora todo el mundo compra teles de plasma y solo vende teles de plasma y de repente hay una tienda que solo vende teles de tubo. Pues esto es lo mismo. Yo ahora he hecho un disco que es como una tele de tubo, sí. Para que nos entendamos. Oye, ¿por qué has ido a Estados Unidos a hacer...? Por cierto, yo tengo una tele de tubo en casa, debo ser el único. Digo que ¿por qué has ido...? Y sigo sacando fotos con rollo, con carrete. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo pensaba que eso sí que estaba ya totalmente... No, o sea, no, sigue no. Existiendo lugares donde... No solo eso, sino que está viendo... De todo esto también hay un revival, ¿no? Este disco mío último se edita en vinilo otra vez, o sea... También, bueno, sé que el anterior creo que también... No, el anterior no. Este. No, yo no editaba en vinilo hace bastante. ¿No hubo un disco que hiciste en...? No. O sea, este también se puede comprar este en se vende en CD y en vinilo. Y estoy a Santos de Queira... No, pues de lo analógico, de lo digital... Bueno, de cómo sí, va. No sé qué estaba diciendo, pero sí, este es un disco, pues eso, que suena como sonaban los discos... Por ejemplo, le gusta mucho a mi madre, porque le ha recordado a los discos de los Beatles que ella escuchaba y tal. ¿Cómo se llama tu madre? María Jesús. María Jesús. Lo he pensado, claro, siempre le llamo ama. Sí, claro. ¿Y tu padre cómo se llama? Carlos. Supongo que alguna influencia ejercieron en ti para que te dedicaras a esto. Bueno, me imagino, y eso que mis padres no vean con buenos ojos que yo hiciera música, pero me imagino que la culpa de que a mí me guste la música sí la tendrán ellos, porque en el coche desde pequeñitos siempre se escuchaba buena música, ¿no? Yo cuando íbamos de viaje hace 1000 años y yo era un niño de 5 años o no sé de cuánto, sí. Yo ya oía Simone Garfunkel, Beatles, la Creedence, Elvis, cosas así, ¿no? Que es lo que oía en el coche de casa, y bueno, entonces eso... que ha sido un poco mi bautismo musical, pues es por culpa de mis padres. ¿Y qué coche teníais? El primero que yo tengo uso razón era un 124. Y se iba sin cinto, supongo, en aquella época. Por supuesto, sin cinturón y 4 atrás. Claro. Y sin cinturón y sin silla de niño. Sin silla de las que hay ahora, sí. Te digo porque, ¿eres 4 hermanos? Sí. Te digo porque tengo entendido que tienes 4 hijos, me ha sorprendido. Sí. Yo sabía que tenías criaturas, por alguna, pues haberte seguido un poco. Tengo 4 hijos de 2 madres distintas, con lo cual tiene menos mérito, ¿no? Pero es sí. Que yo ya me estaba imaginando el coche. El coche, sí. Con los 4. Bueno, ahora ya en vez de coche hay monovolúmenes. Sí, ahora es mucho más fácil, pero en la época que te digo, en Semana Santa, lo típico, venga, a Málaga, a todos, los 6, en un 124. Sí. Oye, ¿qué música sin autopistas, imagínate? Claro, no, sí, a mí me toca también un poco... Además, yo pero eso sí, oyendo a Simone Garfunkel. Yo Emilio el Moro, en mi caso. Y eso que mi padre era músico, porque era saxofonista, pero eran estos cartuchos de Loli Manuel, Emilio el Moro, Juanito Valderrama... Ya, vale. Menos rock. Oye, ¿tú qué les pones a tu gente en tu coche? Pues ahí tenemos nuestras más y nuestros menos, porque mi mujer les pone discos didácticos... Chirri, Porroch, no.
¿Cómo es? Derecho taporroche. Sí, 14, en fin. Ese tipo de, sí, sí, o los didácticos de cole y tal y cual. Y yo no, yo le pongo rock and roll. Y ya mi hijo tiene 4 años, o sea, 1 año, pero mi hija de 4 ya me pide canciones, me saludan desde el exterior. Es que eso de hacer aquí una cosa con ventana. Me saludan. A mi hija le pongo música ya decente y le gusta. Le gusta mucho Pereza. Sí, ah, sí, pues Pereza es... Y luego le gustan mucho mis canciones. Eso te iba a decir, y cuando les pones ahí 24 golpes, como... Sí, 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 concretamente 24... Hay una canción que se llama 24 golpes, que es la que más le gusta, y ahí está otra vez, ahí está otra... Un niño es terrible, la puedo ir 20 veces seguidas. Sí, sí. El trayecto de casa al cole es la misma canción todas las veces que toque. Oye, ¿este es un buen disco? Este es un gran disco. ¿Por qué es un buen disco? Aparte de porque lo diga yo, es un buen disco porque tiene buenas canciones, tiene una producción singular, un sonido que lo hace especial, tiene una personalidad propia. Creo que es un disco muy honesto y es un buen disco definitivamente. No es mi disco definitivo, creo que estoy ya... Casi llegando. Creo que es el siguiente va a ser mi disco definitivo, con el que ya voy a poder dejar la música. Este se acerca. El otro día leía una crítica de toda mi discografía, una revista que hacía un comentario y los iba puntuando, ¿no? Del 0 al 5. Y bueno, en primer disco le puse un 2,5 y era curioso porque iba poniendo 2,5, 3, 3,5 y 4. Y a este la máxima puntuación le ponía el 4,5 sobre 5. Entonces veo que voy por buen camino. Me dio muy buen rollo esa entrevista. Además, estaba totalmente de acuerdo en esa puntuación. Y el disco 5 será el siguiente. ¿Ya? Pero este ahí cerquísima. Este es un gran disco. Ya está. Oye, me has dicho, Poeté, para que... una buena canción, ¿qué ingredientes tienes que tener para que sea una buena canción? Bueno, todo esto es muy subjetivo, claro. Me preguntas a mí, yo, en fin, ¿no? Lo que digo yo no va a misa. Para mí una buena canción es una buena melodía, una melodía que funcione muy bien, aunque no tenga letra, o sea, que yo haga la, ya sea buena. Sí, el... Eso es el 50%. Y el otro 50% es unas buenas palabras, ¿no? La letra. Que digan algo, que tengan una cierta profundidad, que a la vez sean bonitas y que encajen muy bien con la música, ¿no? Sí, con la melodía que has... Eso es para mí. Para otra gente, pues es un 90% la música y la letra da igual. Y para otros es mucho más importante la letra. Para mí tiene que estar a un 50%. Oye, hablando del 50%, en este disco creo que el 50% de las letras las has hecho tú. Sí, sí. Eso es una novedad porque en los últimos discos trabajaba con un letrista amigo, Jesús María Cormán. Poeta, con alguna vez has hecho. Sí. Y en este disco, no, en este disco he escrito yo 5 letras y las otras 5 pues, se han repartido pues, entre Cormán, entre Juan Ignacio Lapido, quien está hasta Berrio, está Basallo. Diego hizo una canción, hizo varias y creo que solo entra una en el disco, ¿no? Sí, Mapas en el hielo. ¿Y con las canciones que no entran en un disco, qué se hace con ellas? Bueno, pues en este disco las que se han quedado fuera van en otro disco de regalo. Es decir, tú vas mañana a comprar este disco a la tienda y te van a regalar otro. ¡Ah, qué bueno! Que se llama Eléctrica y es un disco con 10 canciones grabadas en mi casa y que, bueno, pues que se iban a quedar fuera en el olvido y, bueno, pues eso lo regalo. Es un regalo para los muy fans porque se ha hecho una edición limitada, no sé si son 1.000 o 1.500, eso es, hasta que se agote. Qué bueno, oye, pues me parece muy buena. Me recuerda esto, la pregunta, ¿dónde irán los besos que no se dan? Que no sé de qué canción era eso. Pues generalmente los besos que no se dan se pierden y las canciones pasa lo mismo, pero bueno, en este caso recupera unas cuantas. Oye, te decía antes que este disco le habéis grabado... Yo es que no soy especialmente un experto en música, ya te he dicho que música escuchaba. Luego me fui corrigiendo poco a poco, y además recordaba precisamente con One, que nos acompaña hoy aquí con nosotros, recuerdo, además ha sido un momento de repente, según te estábamos esperando que vendrías, recuerdo un día con One hace no sé cuántos años. One lleva muchos años en esto, sí, de hecho creo que los mismos que yo. Sí. Pues cuando él era, no sé qué puesto era, representante, nos dijo un día a gente que estábamos ya en aquella época en la radio, tengo aquí el disco, era el single en algún lugar. Y casi medio como pirateando fuimos ahí a una casa que tenía ahí en Ledesma y escuchando ahí el disco. Luego, por eso digo que poco a poco me fui corrigiendo. Pero te decía que a donde quería ir hasta Estados Unidos, ¿no? Ya te digo, sin ser un gran crítico en entendido musical, que no lo soy, a mí es curioso porque no sé por qué te relacionas siempre con una tendencia inglesa y, sin embargo, te has ido a grabar el disco a Estados Unidos.
Sí, y curiosamente he grabado el disco en Estados Unidos, pero yo creo que suena más británico Sí, que ¿no? americano, ¿no? Y el productor e ingeniero es americano, lo que pasa es que él se cultivó en Europa, en los años 70 tenía un estudio en Berlín, luego vivió en Londres y en París, y lo grabamos allí porque él vive allí y su estudio está allí, Sí. pero es un sonido muy inglés, muy Beatle. Y también me sorprende, es curioso, ahí a veces la tonta rivalidad o la, bueno, graciosa rivalidad entre guipuzcoanos y entre donostiarras, guipuzcoanos y bilbaínos. Y parece que los bilbaínos a veces somos como más, tenemos más influencia inglesa y los donostiarras sois como más afrancesados, ¿no? Yo creo que es así un poco, ¿no? Es decir, Sí, incluso la sí. estructura de la ciudad, igual es una percepción mía. No, no, hombre, la ciudad de San Sebastián es una ciudad terriblemente francesa a nivel de arquitectura y de urbanismo, ¿no? Y Bilbao siempre ha tenido, pues a nivel de puerto y de barco, Correcto. una conexión terrible con Inglaterra, con lo cual no es descabellado lo que tú dices, no, Sí, no, en pero absoluto. es que no No es mi ven. caso, no es mi caso, Por eso no ven. porque afortunadamente he viajado a Londres mucho desde muy joven. Y es mi ciudad favorita, vamos. No vivo en Londres porque es carísimo, básicamente. Pero si no, es mi ciudad favorita. Alguna vez te escucho precisamente eso, ¿no? Que cuando te preguntan lo típico, el libro, ciudad, sin duda siempre dices Sí, Londres, y la no. pregunta un poco esa, porque ya me la has respondido antes de nada, ¿por qué no? Si tanto te gusta, ¿por qué no? Porque, bueno, Londres, bueno, sí, Y Londres, claro, pero te voy a comparar decir. Londres con toda esa rivalidad que puede haber entre bilbaínos, comparar Londres con San Sebastián, perdóname, pero no tiene nada que ver. No, no tiene que ver, no tiene que ver. San Sebastián se vive muy bien, ¿eh? Y también es una ciudad muy cara. Lo que pasa es que en Londres hay una cultura de la música que no la hay en San Sebastián. Bueno, que no la hay, yo no conozco ninguna Sí, ciudad del bueno, es mundo, un ¿no? poco la cuna de. Y a mí eso me encanta, cómo está la música en la calle, ¿no? En todos los estamentos, la importancia que se le da a la música en general.